In my case, I'm not from Boriquén. I am Boriquén. Soy la tierra. I am the land. Los seres humanos, pues, yo pienso que a veces son egoístas. El cambio climático que estamos teniendo actualmente, no hay marcha atrás. ¿Sabes que han habido muchas extinciones? Muchas veces, al ver el lenguaje de la naturaleza, nos dice lo que va a ocurrir. Hay que saber observar. Hay personas que no entienden, ¿verdad?, ese segundo plano de vida, que a veces uno tiene el oído para escucharlo. Y me ha pasado, cuando estoy aquí, he escuchado personas cantando. Normalmente cuando yo vengo aquí, el que empezó a tocar el Mayoacán, hay una conexión distinta. Se dice que la ceiba nos conecta a los tres mundos, el cielo, la tierra y el inframundo. Obviamente era un árbol sagrado para nuestra gente. The Taino people traditionally are great observers of the world around us. In the time of our ancestors, we dealt with the natural world in a different way. So it's not just us as human beings, but there's also spiritual beings here of these lands. The state of the world, as it is with climate change and moving people away from the traditional spirituality, we're not in balance anymore. When the Spaniards arrived, they interpreted our interaction with the hurricane as, oh, the Taínos thought it was a devil or an evil entity, but that's far from the truth. Because that wind was part of a spiritual being that we call Guavancé. We had to sing to her. We had to engage that energy. There's only very few people nowadays who sing to the hurricanes and to those energies. Now we see the increase in the intensity of hurricanes. El nene mío, un día estaba en el baño y vio muchas hormigas. Y yo le digo, eso es que viene un huracán pronto. Y me decía, ah, tú estás loco. Y así mismo fue. Huracán María. Hurricane Maria. Hurricane Maria. Hurricane Maria. Hurricane Maria. There will be a humanitarian crisis. There will be massive exodus to the United States. Now we're a bit scared of them. But in those days we weren't. Huracán María me hizo comprender que necesito una casa de cemento. No puedo vivir. Entonces vino un temblor de tierra bien fuerte. Pienso, ¿por qué la hice de cemento? Pero si la hacía de madera, me la destruye el huracán. Y si la hago de cemento, la tumba un terremoto. Imagínate, vivo aquí entre tres reservas forestales. Y en la época ancestral, yo me imagino que estos eran lugares paradisíacos, por lo menos lo que le describen. Pero hoy día, ¿con qué? El ambiente que yo conocí cuando yo era niño, a como estamos viviendo ahora, el cambio ha sido muy drástico. El daño ha sido demasiado que le ha hecho la misma humanidad al ambiente. No dan espacio para los animales. Lamentablemente, aquí en Puerto Rico,
muchas de las construcciones se han hecho ilegalmente. Esto nos habla mucho de cómo las leyes locales nos está fallando, le está fallando al pueblo y le está fallando a la naturaleza. El impacto a la naturaleza tiene que ver mucho en cómo el ser humano ha perdido su conciencia por cuidar esos recursos que tenemos disponibles. Cuando estuvimos en Rincón, una manifestación se dio muy hermosa. Comenzaron a salir los animales, aparecieron los manatíes, aparecieron las tortugas. Y todo fue como parte de esa esencia de la naturaleza misma expresándose para que el mundo supiera de ello. En la cultura de Puerto Rico hay muchos símbolos del Carey Taíno. Aquí está el huevo de la tortuga que entró a la construcción a principios de junio. Y mira el espacio que hay. Realmente no tenemos playa. Esa piscina estaba ahí. El huracán se la llevó y los escombros cayeron en el mar. Lo que antes era una playa bien bonita con arena, ahora lo que quedan son piedras y escombros del huracán María. Si no estuviéramos aquí, ya la piscina estuviera hecha y no hubiéramos dañado nuestra playa. Me siento taíno. Vivo como taíno en muchos aspectos de mi vida. Siempre he sido así desde niño. Nuestra herencia cultural indígena viene transmitida, protegida, yo diría, encapsulada a través de 500 años después que inició el proceso de la conquista. Tenemos esa continuidad genética en la población de Puerto Rico. Pero también se transmitió mucho de la cultura de los taínos, precisamente cómo cuidar la tierra, cómo cuidar el bosque, cómo utilizar los árboles, la flora, la fauna. Gracias a esa herencia campesina es que yo he aprendido tantas cosas. Y yo creo que todas las tribus de la tierra, actualmente las que queden, están buscando sus raíces. ¿Por qué? El ser humano se está dando cuenta de que está en peligro de extinción. Pero no todos tienen esa conciencia. Mayormente somos la gente que ama la naturaleza, los hombres del bosque, de la selva, que siempre hemos querido proteger esos ambientes. Gracias a nosotros es que existen los bosques que quedan. Y cuando nosotros ya no estemos, no sé qué les va a quedar a los que no piensan como nosotros. Holders of the traditional knowledge, the ones that are carrying the burden of climate impacts and are the ones that are being most severely displaced. The local communities cannot afford to maintain their houses. They have to relocate somewhere else, and the rich are the ones who can rebuild the house. Sea level will rise in 30 years. Well, those are 30 years that they have a beach house.
Carey con el Sol Taíno después que estuvimos 3 meses aquí. Es como un recuerdo de lo que pasó y estamos aquí de nuevo defendiendo lo mismo. Esto es algo simbólico. Aquí estos son dos lados de la historia. Thinking about the way your ancestors would look at things. What would they think just looking around and seeing this place, seeing what it's become? Here in Puerto Rico, for quite some time, elders have been noticing changes. Science affirms this is a fact. We know that the sea level is rising. And it's been getting hotter. Hemos estado presentes siempre. Hemos estado aquí corroborando lo que siempre le decíamos. If more people could really connect to that, whether they're of indigenous heritage or not, but really just connect to that idea of balance, right? Balance and respect. We can really move beyond a lot of the issues that we're having now. You know, that for us in this hemisphere really began that in that 500 years ago when people did were moving us away from that balance. But what we are trying to do is to engage Puerto Rican archaeology in climate mitigation. You cannot look at cultural heritage away from natural heritage. In that case, traditional perspectives has to win. Ignoring the importance of those perspectives means that they are going to disappear. For us, it is very important to understand the depth of the meaning of the land. We receive our life from it, and we have to give our life to it. One of the things that colonialism do is that ignores that depth of relationship. To some extent, we have not been able
because of colonization, to address our identity needs, and climate change is putting additional pressure on that. Se habla que el Taíno ha desaparecido, pero realmente la desaparición ha sido en los libros. Siempre estuvimos aquí, en la espiritualidad y en todas las prácticas que han quedado marcadas desde antaño en nuestra gente. Vamos a decir que estamos reinventando la cultura con las cosas que nos quedaron. Estamos reconstruyendo. Son 529 años que se ha venido atropellando al puertorriqueño. Esto es una primera muestra de que la gente tiene mucho poder y no lo conoce hasta que ven estas situaciones que ocurren. Hubo un momento dado en donde la misma naturaleza se expresó solita. Y eso como que daba una señal bien hermosa de que algo positivo iba a pasar. Y todo era cuestión de que la gente se uniera. Resultado positivo que va a hacer eco en toda la isla de Puerto Rico. Esto es para nuestros nietos, para nuestros hijos y para toda la gente que venga después de nosotros. Yo creo que van a sentir orgullo de lo que ocurrió aquí en Puerto Rico, en Boricay. Para unos, el 4 de julio representa la conmemoración de la independencia de los Estados Unidos y para otros marca el día de la liberación de las playas de Puerto Rico. Mayani Macana, Guayba, Ali Arijuna, Daca Taíno, Mayani Macana, Guayba. Ali Arijuna, da Cataíno, da Cataíno, da Cataíno, Taíno. Que el ser humano tiene que abrir los ojos ahora contigo. Y yo creo que se nos está haciendo tarde.